Hoy vamos a ver el orden Coleóptera, ¿sí? Que es un orden, vamos a ver que es un orden muy importante. Dentro del orden Coleóptero vamos a ver dos subórdenes, que son adéfaga y polífaga, cuáles son las características más importantes de estos subórdenes, del orden en general y de las familias en particular, y algunas especies que son muy relevantes porque son plagas claves de muchos cultivos. Bien, el orden Coleóptero. El nombre deriva coleos de caja o estuche. ¿Qué quiere decir? Que el primer par de alas, como ustedes pueden observar, son coriáceas, endurecidas, y son como un estuche que le sirve de protección al insecto para el segundo par de alas, que es el que utiliza verdaderamente para volar, perdón. Es de los órdenes, de todos los órdenes que vamos a ver, es el más numeroso, ¿sí? Tiene una gran diversidad de especies, una gran diversidad de hábitats, de regímenes alimenticios. Hay alrededor de unas 400.000 especies que están descritas, pero se dice que hay otro tanto que todavía ni siquiera se describieron ni se han identificado. Unas 165 familias y que ocupan, como les dije anteriormente, un montón de hábitats diferentes. La característica entonces más importante del orden va a ser el primer par de alas, que son denominados élitros, que son endurecidos, que son un estuche, y un segundo par de alas que es membranoso. Las patas pueden ser de distintos tipos, vamos a ver que dentro de este grupo tenemos muchos insectos que son de hábito subterráneo, por lo cual el primer par de patas suelen ser posoras, otros con patas cavadoras, patas nadadoras. Hay una gran diversidad. Y lo mismo pasa con las antenas. Vamos a encontrar un gran número de y diversidad de antenas según sean las familias y las especies. Tenemos antenas filiformes, aserradas, pectinadas, geniculadas, capitadas y demás. Bueno, este orden tiene una metamorfosis completa, que ya lo vimos: huevo, larva, pupa y adulto, o imago. Y también tenemos una gran diversidad de larvas. Dentro de la clasificación que vimos nosotros de larvas, en este orden vamos a encontrar una gran cantidad de esa diversidad. Vamos a tener larvas ceramiciformes, ¿se acuerdan que le decíamos larvas cabezonas porque tenían el tórax ensanchado? Esta va a corresponder a lo que son lo que vamos a ver como taladros. Larvas curculioniformes, que son las larvas típicas de lo que vamos a ver como gorgojos en la familia Curculionidae. Después, elateriforme, de la familia Elateridae, que son también insectos de suelo. Escarabiforme, ¿sí? Del bicho torito. Y tizanuriforme, de lo que nosotros conocemos como vaquitas depredadoras, ¿sí? Esos son todos los tipos de larvas que vamos a encontrar dentro de este orden. Y la pupa es libre, ¿sí? En este caso, sí, para todo el orden en general. Son de el tipo de larva es una de pupa es una pupa libre. Ya vimos lo que era una pupa libre en cuanto a la adhesión de las podotecas y pterotecas, que es una muy poca adhesión y más movilidad. Bien, dentro de este orden, vamos, como les dije, vamos a ver dos subórdenes, adéfaga y polífaga. En el suborden adéfaga vamos a ver una sola familia, que es la familia Carabidae. Donde tenemos Calosoma argentinensis, que es la Katanga, Juanita o Boticario. Después tenemos, dentro de los polífagos, distintas familias, los meloidios, que ahí vamos a ver una especie en particular que es Epicausta, coccinélidos, que son todos benéficos, es la única familia benéfica que vamos a ver dentro de este orden, y acá tenemos todo lo que son vaquitas depredadoras, Cerambícide, donde tenemos taladros, Crisomélide, donde tenemos tenemos a Diabrotica especiosa, que es la vaquita de San Antonio. Curculiónidos, donde acá tenemos todo lo que son gorgojos y picudos. Escarabideo, o actualmente la usamos de esta forma, es Melolóntide, que es donde tenemos a Dilobobdeus abderus y a todo lo que es bicho torito y escarabajos. No solo el bicho torito, sino que hay otras especies que son escarabajos rubios, escarabajos negros y demás. Y el Ateride, donde tenemos Cornoderus, que es un gusano alambre, que también forma parte de todo lo que son complejos de insectos que están en el suelo.
Como ven, tanto los curculiónidos como los melolóntides como el latéride son insectos que van a formar lo que nosotros llamamos complejo de gusanos que vamos a encontrar en el suelo. ¿Cómo diferenciamos estos dos suborden? En realidad lo que tenemos que hacer es mirar su parte external y en el caso de Adéfaga vamos a ver que las coxas del primer par de patas da la sensación que divide el primer urómero abdominal en dos partes. ¿Ven? Lo que está pintado en rosado sería el primer urómero abdominal, entonces las coxas parecieran dividir ese urómero en dos partes. En tanto que en Polífaga, si uno lo mira desde la parte external, van a ver que ese urómero se ve como en forma completo o sin división. Bien, el orden Adéfaga significa voraz, es decir, son insectos que comen mucho, que tienen mucha voracidad, y dentro de este suborden les dije que íbamos a ver una sola familia que es Carabidae. ¿Sí? Acá tenemos a la Catanga. Morfológicamente, los insectos que pertenecen a esta familia tienen muchas veces colores como brillosos, ¿sí? Muy iridiscentes. Los élitros suelen tener o estrías o bien puntuaciones o tipo vellosidades. Las que más vamos a ver son Calosoma, que es la Catanga, y Galerita coliaris, que es otra especie que es muy común verla en el campo y también en zonas urbanas, donde el cuerpo, los élitros son negros y tiene como ese, un cuello de color marrón. Y de ahí proviene el nombre. Las antenas por lo general son filiformes, las patas largas y son corredoras. ¿Por qué? Porque estas familias son todos depredadores. A Calosoma se la denomina la defensora de los alfalfares. Es un insecto que al tener tanta voracidad, lo que tiene de bueno es que muchas veces mata aunque no tenga ganas de alimentarse. Entonces eso para un depredador es una característica muy ventajosa, ¿sí? Él va a seguir buscando y matando enemigos o plagas o lo que encuentre sin que tenga la necesidad de alimentarse. Eso es muy bueno y se la llama la defensora de los alfalfares porque se encuentra mucho en alfalfares. Y además es muy importante porque se alimenta mucho de larvas de lepidóptero, que como vimos la clase pasada, las larvas de lepidóptero son plagas clave en casi todos los cultivos que tenemos nosotros en nuestra zona. Son de hábitos nocturnos, tiene un ciclo anual, hiberna como adulto. Y después tenemos el suborden Polífaga. Y Polífaga significa mucho, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Primero que tienen régimen alimenticios muy variados, ¿eh? Que el régimen, lo que comen es muy variado, no es que todos comen y se alimentan de la misma manera. Como les dije antes, dentro de este suborden vamos a tener una familia que es predadora, que son los coccinélidos, que predan principalmente pulgones, si bien pueden depredar otras cosas, pero tienen una alta preferencia por los pulgones. Y después tenemos las especies fitófagas. Dentro de las especies fitófagas tenemos crisomélide, meloideo, carábide, melolóntide, elatéride y curculión. La primera familia son los coccinélidos, ¿eh? Las conocidas como vaquitas depredadoras. Generalmente son insectos de tamaño más bien pequeño, de forma redondeada u oval, bien convexa. Tienen las patas, la cabeza y las antenas de color negro. Tienen colores aposemáticos, ¿sí? Para alejar a los predadores. Algunas especies son tóxicas. Y son depredadores de otros insectos, tanto en estados larvales como en estados adultos. O sea, mantienen el mismo régimen alimenticio, que es como una característica de los depredadores. Ponen los huevos generalmente en grupo, no generalmente, siempre los ponen en grupos, son ovales de color naranja, las larvas son del tipo tipsanuriforme, como pueden ver, patas son larvas muy móviles, con patas bien desarrolladas, ¿por qué? Porque tienen que ir en busca de sus enemigos naturales. Dentro de esta familia vamos a encontrar muchas especies. Eriopis conexa, que es una de las que más vamos a encontrar en el campo, Hipodamia convergens,
Bueno, hay una gran cantidad que la tienen en el cuadro después para que ustedes vean, pero todas se comportan de la misma manera. Tienen un ciclo de vida que en realidad es muy sencillo, porque lo que hacen es poner los huevos cerca de las colonias de los pulgones, o de lo que vayan a alimentar. Como les dije, tienen una alta preferencia por los pulgones, pero en caso de que no tengan pulgones, pueden comer algún tipo de cochinilla, huevos y larvas muy chiquitas de lepidóptero. Después nacen las larvas, que se alimentan, como les dije, principalmente de pulgones, empupan sobre el vegetal o donde estén alojadas, y bueno, y después de la pupa ya nace el adulto. O sea que es un ciclo que es muy sencillo y que se adapta al ciclo de la presa de la cual se alimenta. Después vienen todos los coleópteros que son fitófagos, ¿sí? Dentro de los coleópteros fitófagos, la primera familia es la familia Crisomélide. Los Crisomélides, la forma del cuerpo y el tamaño suele ser variable. Vamos a encontrar algunos Crisomélides de tamaño mucho más grande y otros un poco más pequeños. Las antenas suelen ser filiformes, casi nunca sobrepasan la mitad del cuerpo. La larva también es tizanuriforme, ¿eh? Pero las patas son un poco más cortas, ¿sí? No como la familia Coccinellidae que vimos anteriormente. Producen daños directos porque son fitófagos, y vamos a ver que los adultos generalmente los vamos a tener alimentándose, haciendo defoliaciones. Empiezan primero haciendo la defoliación, dejando la lámina inferior de la hoja, y luego después ya consumen todo. Y también tienen un daño indirecto porque suelen ser vectores de algún tipo de enfermedad. Hay algunos de estos crisomélidos que hacen todo su ciclo en la parte aérea, por ejemplo la vaquita del olmo, y después tenemos otros crisomélidos, ¿ven? Este es el caso de los que se alimentan principalmente de la parte aérea, como es la defoliación que van haciendo. ¿Ven? Que empiezan primero como raspando y sacando la parte superior de la hoja, pero después generalmente terminan consumiendo todo. La larva, que si bien es tizanuriforme, vean que se diferencia un poco de lo que vimos como coccinélido, que las patas son más cortas, ¿por qué? Porque no tienen la misma movilidad ni necesitan moverse con tanta agilidad como se mueve un coccinélido. Otra cosa característica, los crisomélidos siempre los vamos a encontrar en colores metalizados, brillosos. Eso es una característica bastante común en casi todas las especies de esta familia. Y la especie que nosotros vemos como más relevante, digamos, agronómicamente, es Diabrotica speciosa, ¿sí? Que es la conocida como vaquita de San Antonio. Es polífaga, y la larva es subterránea, por lo cual causa daño en raíces y en la base de los tallos, en tanto que el adulto está en la parte aérea. Ahí tiene una vista más cercana, es verde, con 6 manchas amarillas en el cuerpo, es la conocida como vaquita de San Antonio. Si bien en nuestro país no es una plaga relevante en el maíz, por ejemplo en Estados Unidos es plaga clave en maíz, o sea es una plaga muy importante, así que tenemos que estar atentos porque siempre puede ser que en algún momento se convierta también acá o que tenga la relevancia que tiene allá. Ahora la encontramos, vamos a ver que si uno va a hacer monitoreo, la vamos a encontrar aparte en un montón de cultivos, pero el maíz por lo menos en nuestra zona por ahora no produce mayores daños. Los adultos están en la parte aérea, ¿sí? Se alimentan de los esquimas florales, también en la espiga, por lo que pueden producir corrimiento de granos, formación defectuosa por el hecho de que se alimentan de la espiga y de los granos de polen. La diapausa la hace el adulto en el suelo y en la primavera colocan los huevos, ¿sí? Colocan los huevos en masa, en la superficie del suelo, y de ahí nacen las larvas, que son las que producen los daños más importantes, ¿eh? En maíz y en otros cultivos también. Al alimentarse y al dañar las raíces, hacen que la planta pierda, por ejemplo, estabilidad, que nazca defectuosa. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo son esos daños.
Las primeras generaciones por lo general se desarrollan en pasturas o en malezas y después en la segunda generación atacan al maíz. Acá tienen algunos daños producidos en las raíces, por ejemplo, una raíz, digamos, normal y raíces dañadas con distinto grado de ataque de diablotico. Perdón. Este es otro daño típico, acá, que se puede ver, que la planta nace con esa curvatura, se llama pico de ganso. Eso también es el típico daño que produce diabrotica en las raíces. Y obviamente, al atacar las raíces, reduce la absorción de aguas y nutrientes, limita la capacidad de anclaje de la planta y permite la entrada de patógenos. Otra familia, si bien no es tan relevante en nuestra zona porque ataca especies forestales y frutales, son los cerambícidos. En la familia cerambícide, acá tenemos las larvas cerambiciformes, que lo volvemos a repetir, ¿se acuerdan que eran larvas que les dicen larvas cabezona, pero en realidad lo que tienen ensanchado es el tórax, y después tiene la cabeza con las piezas bucales por delante? ¿Qué hacen? Se alimentan de xilema, van comiendo la madera, pueden atacar tanto según las especies forestales o frutales. Y morfológicamente la característica más importante es las antenas. Esas antenas por lo general o sobrepasan el largo del cuerpo o mínimamente llegan hasta la mitad del cuerpo del insecto. ¿Sí? Esta es una característica típica de esta familia. Bien, después tenemos la familia Melolóntide, anteriormente denominada Scarabidae, donde tenemos lo que conocemos como gusanos blancos. La antena tiene los tres últimos segmentos en forma de maza, las patas son caminadoras o excavadoras, los colores son muy variables, ¿sí? Vamos a encontrar un montón de especies con distinta coloración. Tienen dimorfismo sexual, si bien sepan que los insectos por lo general siempre tienen dimorfismo sexual, por lo general las hembras son un poco más grandes que los machos, pero bueno, vamos a ver que en esta familia se presentan dimorfismos por ahí un poco más marcados. Y dentro de esta familia tenemos fitófagos, coprófagos, detritívoros, necrófagos, de todo un poco. Y la larva es escarabiforme. Es esta larva, que nosotros la conocemos como gusanos blancos, con la cabeza de color ocre, igual que las patas, el cuerpo es más bien color crema, y los últimos segmentos del abdomen están siempre oscurecidos porque van ingiriendo, a medida que van comiendo, van ingiriendo tierra y todo eso se acumula y le da ese aspecto. Tienen forma de herradura, también que es característico. Dentro de esta familia tenemos lo que es conocido como complejo de gusanos blancos, que vamos a encontrar produciendo daño en muchos cultivos, tanto en cultivos de invierno, como puede ser trigo, y en cultivos de verano, como puede ser maíz, hojas, en pasturas y demás. La especie más relevante para nosotros es Dilobobderus abderus, donde acá tenemos la hembra y el macho bicho torito con ese cuerno característico, pero después tenemos otras especies como ciclocéfala y anómala. ¿Sí? Son dos especies que también vamos a encontrar cuando vayamos a hacer monitoreos al campo. Vamos a ver que va a ser importante diferenciar estas especies. ¿Por qué? Porque Dilobobderus tiene un tamaño mucho mayor que las otras. Y hoy en día, después de muchos estudios, antes cuando uno iba a hacer el monitoreo contaba las larvas de todos, pero hoy en día se hace una diferenciación, porque cuando las larvas de estos insectos son chiquitas, en realidad hasta producen un efecto benéfico en el suelo, al remover y al hacer las galerías, y es como que van aireando y demás. Entonces, hoy en día cuando vamos a hacer un monitoreo al campo, lo que hacemos es diferenciar las larvas de Dilobobderus y esas son las que contamos para hacer después tener en cuenta para los umbrales de daño. Sepan también que todo lo que son insectos de suelo, y esta no es una excepción, han sido muy beneficiados con todo lo que fue la siembra directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el suelo al no removerse, como les expliqué en la clase pasada con las orugas cortadoras, no son expuestas a ningún tipo de agente ni a depredadores, y por lo cual se desarrollan mejor en suelos donde hay siembra, y son plagas que han crecido mucho con el desarrollo de la siembra directa.
¿Cómo podemos diferenciar la larva de gusano del bicho torito de los otros gusanos blancos? Bueno, una cuestión es el tamaño, ¿sí? Las larvas de Dilophobderus generalmente son mayor a 5 centímetros, en tanto que las otras son menor a 3,5, o sea, son más pequeñas. Lo que pasa es que nosotros encontramos mezclado los estadios larvales, ahí ya es más complicado. Otra cuestión es el color de la cabeza. En el caso de Dilophobderus vamos a ver que es rojiza, más bien oscura, y en las otras especies es más clara. También, obviamente, el tamaño de la cabeza, porque al ser más grande la larva, la cabeza también suele ser más grande. Y también es casi tan ancha como el cuerpo. En tanto, en las otras especies la cabeza es como más angosta. También hay otras características que ya son un poco más específicas, que son como unos pelos que hay en el final del abdomen, que no tiene sentido ahora que ustedes vean eso, pero ténganlo en cuenta que hay muchas otras características que son más específicas e inclusive son más exactas por ahí para hacer la identificación, pero que a campo lo que ustedes pueden ver es esto. Acá tienen el ciclo completo, fíjense, la larva, esta larva bien característica, con las patas bien de color ocre, la cabeza rojiza, el cuerpo color crema, con el abdomen terminado con el oscurecimiento debido a la ingestión de tierra. Acá así es como la van a encontrar en el campo. Después tenemos los dos tipos de larva, la hembra y el macho. Fíjense que la pupa. Fíjense que la pupa del macho ya tiene en manifiesto el cuerno, ¿sí? En la pupa ustedes ya pueden diferenciar el sexo. Y los adultos. Este insecto tiene una sola generación anual, y esto es importante. Nosotros cuando les decimos un insecto tiene una generación es importante, si tiene muchas es importante, y a veces no les pedimos que definan exactamente la cantidad, pero sí, en el caso de estos insectos que tienen una sola generación anual, porque a ustedes les va a permitir definir en qué momento van a tener que ir a hacer los monitoreos. Los gusanos blancos, si ustedes son un poco observadores, van a ver que los adultos los vamos a encontrar en verano, vamos a encontrar los machos y hembras caminando por los cultivos, o si es un jardín o una zona urbana. Los machos tienen los élitros soldados, por lo cual caminan, en tanto que la hembra puede volar, entonces el macho va en busca de las hembras. Después del verano, la hembra pone los huevos, nacen las larvas enterrados en el suelo, y una vez que nacen las larvas, las vamos a tener todo el invierno y gran parte de la primavera bajo tierra alimentándose. Esto para que ustedes puedan dimensionar todo el periodo que van a estar produciendo daño en los cultivos. Acá les hice otro esquema del ciclo, entonces dijimos, durante el verano tenemos los adultos que copulan, la hembra pone los huevos, de ahí vamos a tener en primera instancia lo que son los huevos y las larvas chicas, ¿sí? Hasta principios de invierno, mediados de invierno, esa larva se va a ir desarrollando, la larva tiene tres estadios larvales, el estadio más voraz es el tercer estadio larval, y es el que se va a dar justamente en el periodo donde vamos a tener, por un lado, al cultivo de invierno como trigo, ya en las fases finales o acercándose a las fases finales del ciclo, y a su vez vamos a tener también todas las siembras tempranas de cultivo. Entonces, ahí vamos a tener a esa larva de tercer estadio larval, que es la más voraz, en el caso del trigo, comiendo ya de macollaje en adelante, donde te puede comer una planta completa. Y en el caso de los cultivos de siembras tempranas, van a estar comiendo desde los estados de cuando uno hace la siembra, de semilla, cotiledón y hasta el estado de planta. Es muy común que en el campo, en lugar de ver las larvas, que por lo general van a estar enterradas, vamos a encontrar estos montículos, y que estos montículos nos están indicando que hay larvas activas en el campo, ¿sí? Que se están alimentando. Porque la larva va limpiando la galería, sacando restos, entonces ahí quiere decir que hay una larva activa en el campo. Y después, a fines de primavera,
empupan para después en el verano reiniciar el ciclo. Bueno, acá tienen un esquema para cuando estudien un poco más detallado de cómo puede estar afectando. Fíjense, las larvas 1, las larvas 2 y después ya tenemos larvas 3, donde acá vamos a tener produciendo el daño en los cultivos de invierno que están llegando más bien a la finalización de su ciclo, como a los cultivos de siembras tempranas, donde está atacando desde siembra hasta los primeros estadios de planta. Bien, ¿cuándo tenemos que hacer los monitoreos? Antes de la siembra. Tanto para los cultivos de verano como para los cultivos de invierno. Cuando, en el caso del trigo, tendríamos que, antes de la siembra, hacer el monitoreo. ¿Cómo se hace el monitoreo? Se toma una superficie de 0,25 metros cuadrados por 30 centímetros de profundidad, que es el lugar donde hay más probabilidad de encontrar las larvas. Por lo menos hay que hacer 8 a 10 pozos por lote, eso va a depender mucho del tamaño del lote del cual estemos hablando. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Hacemos el pozo, toda la tierra que sacamos la ponemos, puede ser sobre un paño blanco o sobre una bandeja blanca, y de ahí diferenciamos las larvas de Dilophosaurus de las otras especies, y contamos las larvas que son de Dilophosaurus, y ahí tenemos en cuenta los umbrales de daño. Recién les dije la importancia de los montículos. ¿Por qué son importantes los montículos? ¿Por qué? Porque nos están dando una idea de que tenemos infestación de gusanos blancos. ¿Sí? Por eso es importante, cada vez que recorremos el campo, ir viendo si hay presencia de montículos. Cuando empecemos a ver que hay montículos, nos está queriendo decir que tenemos problemas de gusano blanco. ¿Por qué? Ideal, el monitoreo siempre hay que hacerlo previo a la siembra, porque está bastante comprobado que los controles posteriores a la siembra no suelen ser muy eficientes para después controlarla posterior a la siembra. Importante controlar malezas durante el invierno. Y los umbrales de daño, si bien nosotros nunca se los pedimos, pero bueno, siempre les vamos dando una idea, que pueden ser en soja 4 larvas por metro cuadrado y en trigo y maíz entre 5 y 6 larvas por metro cuadrado. Bien, como les dije antes, son muy importantes, tanto en gramíneas, en trigo, en maíz, en forrajeras perennes, están muy relacionadas a la siembra directa. En el caso del trigo, las larvas se encuentran en el último estadio larval, cuando son más voraces, llegan a consumir una planta entera por semana, tengan en cuenta eso. Los monitoreos es importante que se hagan previos a la siembra. Y bueno, aplicar los umbrales de daño dependiendo del cultivo del cual se trate. No todos los cultivos van a tener el mismo umbral de daño, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Acá tienen una foto de lo que son los montículos activos, los montículos que ustedes encuentran, que les están indicando que, primero, hay una reducción en el stand de planta, y por otro lado, que tenés larvas o galerías activas, o sea, galerías donde hay larvas que se están alimentando. Otra familia es la familia meloide. Los meloideos son insectos que, como variación, digamos, de los coleópteros, los élitros no suelen estar tan endurecidos y son cortos, por lo general no llegan a cubrir los últimos urómeros abdominales. La cabeza suele ser angosta y tiene como un cuello que separa la cabeza del resto del cuerpo. Tienen una metamorfosis especial, son hipermetábolos. ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de metamorfosis? Los hipermetábolos eran aquellos que tenían diferenciación en los estadios larvales. O sea, esos estadios larvales no eran todos iguales. Acá la especie más importante que tenemos es Picauta persa, que es el bicho moro de la papa, que es esta que tienen acá. Y se la llama moro porque ese élitro, que en realidad no está tan endurecido, lo que tiene son como pelos, y forman ese pelaje que se asemeja a los que se llaman los caballos moros, por eso bicho moro de la papa.
Atacan papa, pimiento, tomate, tabaco, espinaca, acelga, remolacha. Sobre todo en papas es muy importante porque ataca directamente el fruto, entonces produce grandes daños. También están, la vamos a encontrar mucho en alfalfa. Y en la zona de Santa Fe suelen ser esporádicas, las vamos a encontrar, pero es muy raro que las encontremos en grandes poblaciones. Como les dije que tenían hipermetabolía, la primer larva se llama triungulina. Se llama triungulina porque tiene como tres uñas en el primer par de patas y eso le permite hacer foresis con otros insectos. Generalmente con langostas, pero como pueden ver acá, también pueden ser abejas, abejorros, ¿sí? Y en ese primer estadio larval, lo que hace es se deja transportar por medio de la foresis a donde el otro insecto pone los huevos y por lo general se alimenta de los huevos o de tu cura o del insecto que los lleva. Por ejemplo, abejas, avispas y tu cura. Después tenemos la familia Elatéride. Los Elatéridos, la larva es el típico gusano alambre, forma también parte de lo que llamamos complejo de gusanos que están en el suelo, pero es una larva de tamaño más pequeño. O sea, individualmente no produce los daños que podríamos considerar que produce un gusano blanco, ¿sí? No llega a producir eso. En el caso de los adultos, lo característico es la prolongación del protórax hacia atrás, ¿eh? Con esas dos espinas. Y pueden producir ruidos, ¿eh? Tienen la capacidad de darse vuelta, de saltar. Tienen acá como un espolón y eso le permite saltar y dar vuelta. Son polífagos y están en el suelo alimentándose de lo que van encontrando. Los daños que producen, fíjense, lo mismo, en semillas, en granos, al momento de la siembra, todo lo que sean frutos que están por debajo de la superficie de la tierra, zanahoria, papa. ¿Sí? Van cavando galerías y todos estos insectos a veces producen mucho daño por la entrada de patógenos, ¿sí? Al lastimar y a los frutos son entrada y vía para un montón de hongos y bacterias. Después tenemos otro grupo que es muy importante que son los curculiónidos. Los curculiónidos morfológicamente tienen las antenas acodadas, un pico que suele ser muy desarrollado y prolongado hacia adelante, si bien vamos a ver algunos que no lo tienen tan desarrollado. Los élitros están soldados, ¿sí? Esa es otra característica importante. Acá tienen una foto de un microscopio electrónico donde se puede observar bien el pico. Este pico, las piezas del aparato bucal, que es masticador, se encuentran en la punta de ese pico. Y acá diferenciamos dos cuestiones. Los gorgojos que se alimentan de granos almacinados o el picudo del algodonero, por ejemplo, tienen ese pico bien desarrollado. ¿Por qué? Porque necesitan introducirlo dentro del fruto para alimentarse. En tanto que los gorgojos que se mueven sobre la superficie del suelo, como vamos a ver que son los gorgojos de la alfalfa, ese rostro es mucho más corto. ¿Por qué? Porque se alimentan desde afuera, comiendo raíces, entonces no necesitan tanto desarrollo larval. Las larvas son del tipo curculioniforme, como ya las vimos, son ápodas, ¿sí? Encorvadas, ¿eh? Es la larva típica de gusano blanco. Acá cuando decimos no todos son picudos, se refiere a esto que hablamos antes, ¿eh? Porque cuando ustedes hablan de curculiónidos, por lo general hablan del picudo de la soja, picudo del algodón, pero vamos a ver que algunos, no todos, tienen ese desarrollo. Entonces, acá vamos a dividir dos grandes grupos, todo lo que son gorgojos que atacan granos almacenados y los otros gorgojos que están sobre la superficie del suelo y que atacan a los cultivos en el campo. Los que atacan granos almacenados, que generalmente son un complejo, atacan trigo, maíz, arroz, sorgo, cebada, avena, centeno, todo lo que pueda estar dentro de lo que son granos almacenados. Las hembras lo que hacen con el aparato bucal, hacen un agujero en el grano, horadan el grano y depositan los huevos en la perforación, entre 300 y 400 huevos. La larva se desarrolla dentro del grano, alimentándose de toda la parte interna del grano.
Y luego, una vez que termina su ciclo, sale el adulto dentro del grano para volver a generar el ciclo. Son multivoltinos, o sea, mientras tengan condiciones favorables dentro del silo, por ejemplo, van a hacer un montón de ciclos. Van a seguir haciendo ciclos y ciclos siempre y cuando tengan condiciones apropiadas. Algunas especies pueden volar, entonces las infestaciones pueden iniciarse en el campo y luego pasar a los granos almacenados y hay otras especies que directamente hacen todo su ciclo en los granos almacenados. Acá también podemos ver bien las antenas acodadas, los élitros suelen ser estriados, son de tamaño mucho más pequeño que los que tenemos en el campo, que son que no tienen el pico desarrollado y el tamaño es bastante más grande. En este caso son mucho más pequeños y los encontramos en silo, son multivoltinos, eso ténganlo en cuenta. Estos, mientras tengan condiciones favorables, van a hacer un montón de ciclos. Y después tenemos todo el otro complejo que son los gorgojos que están en el suelo. Acá hay un grupo grande, que hay como 22 especies, las que nosotros vemos más comúnmente son Naupactus leucoloma y Pantomolus, bueno, hay varias especies, Ruizi, hay un montón. Son de colores más bien grisáceos, amarronados, ¿sí? El daño lo produce principalmente la larva, que va a estar siempre por debajo de la superficie del suelo, son polífagos, se alimentan no son para nada específicos en su alimentación, puede ser alfalfa, girasol, soja, frutales, hortícolas, no, lo vamos a encontrar en un montón de ambientes. El daño directo que hace la larva es en las raíces, en alfalfa sumamente importante, en los cotiledones, en los cuellos de las plántulas, ataca también girasol, soja, disminuye la persistencia y la productividad de alfalfa. ¿Por qué estos gorgojos son tan importantes en alfalfa? Vamos a ver que lo vamos a encontrar también dentro de lo que son los complejos de gusanos del suelo. El tema que no, su peligrosidad no es la misma en todos los cultivos. En alfalfa son muy importantes porque, como ustedes saben, la alfalfa tiene lo que se conoce como corona, o sea que tiene una raíz suculenta y es muy susceptible a distintas enfermedades. Entonces, cualquier organismo que afecte la raíz va a permitir la entrada de un montón de patógenos. Entonces, estos insectos que los tenemos en el suelo alimentándose de la raíz y dañándola, van a producir que esa planta de alfalfa sea más susceptible al ataque de un montón de patógenos y por lo tanto la persistencia de la planta en el campo va a ser menor, va a ir disminuyendo su viabilidad, su fuerza y la planta va a durar menos años en el campo. Los adultos no vuelan, migran hacia los lotes de los cultivos vecinos, es decir, ingresan a los lotes caminando al no volar. Entonces, siempre debemos revisar las cabeceras y los bordes. Cuando veamos ataques que comienzan desde los bordes del lote hacia el centro del cultivo, podemos presumir que es un ataque de gorgojo. ¿Sí? Como ingresan caminando, siempre ingresan desde los bordes y de las cabeceras, van acercándose al centro del lote y luego migran y se van a atacar otros cultivos. El ciclo del gorgojo en la alfalfa, los adultos también los vamos a ver en verano, que es donde van a poner los huevos, y en el otoño, primavera y principios de verano, las vamos a tener casi entre 10 y 11 meses en estado de larva bajo la tierra alimentándose. Al igual que los gusanos blancos, entonces tienen una generación por año, rara vez pueden llegar a tener dos. Entonces también, fíjense. Es otro insecto de suelo con un ciclo muy largo donde lo tenemos un montón de tiempo causando daño. Bueno, abajo tienen un cuadro para que vean. Lo que sí puede pasar es que a veces no todas las especies hacen el ciclo de la misma manera. Suele haber una superposición de generaciones entre distintas especies. Entonces es muy común que encontremos larvas de distintos tamaños y por lo cual también el control sea difícil después, porque no siempre vamos a encontrar todas las especies en el mismo estado de desarrollo. Y vamos a tener los adultos que van a ir emergiendo también en distintas épocas, entonces por ahí se hace también más difícil el control. Bueno, esto es una repetición de lo que vimos anteriormente, de cómo es el daño, fíjense.
Acá como falta, el stand, como hay reducción del stand de planta, por ejemplo en una alfalfa, donde suelen ser sumamente importantes, como les dije. Y después tenemos dos especies más que para nosotros son relevantes, que por un lado es el picudo de la soja y vamos más adelante el picudo del algodonero. El picudo de la soja, que es Sternenchus pingui, que es color negro con unas rayas amarillas bien características. El adulto tiene un aparato bucal muy fuerte y lo que hace es rajar los tallos y hacer como una galla. Lo vamos a ver en la diapo que sigue. Se pueden alimentar de poroto, de soja y de alguna especie forrajera. Hacen el ciclo el adulto en la parte aérea, donde ponen los huevos, las larvas, se alimenta, después lo que hacen es empupar en la superficie del suelo. Y la larva, el invierno lo pasan como larva invernante. Tienen una generación por año y la diapausa la hacen entre febrero y octubre. Fíjense, acá está, para que vean el daño, ataca el tallo y los pecíolos, especialmente el brote terminal, y lo que hace es alimentarse, formando como un anillo característico, que es donde la hembra luego va y coloca los huevos. Entonces, donde las hembras colocan los huevos, se forma como un anillo, una galla, y adentro de ahí se empiezan a desarrollar las larvas, que van consumiendo ese... En ese lugar lo que hace es cortar el sistema vascular, formando esa galla, por lo cual la translocación de nutrientes empieza a disminuir hasta poder cortarlo completamente, produciendo hasta la muerte del brote o de lo que tenemos del tallo que se encuentra por arriba. Lo ataca durante todo el ciclo del cultivo, ¿sí? Esto es muy importante. Y bueno, atacaría dentro del tallo. Y bueno, y Antonomus grandis, que es el picudo del algodonero, ingresó por el norte del país, es una plaga clave en el cultivo de algodón. Acá tienen una foto con el pico bien desarrollado, ese aspecto color amarronado. El daño lo produce el adulto, no solo por la alimentación, sino al oviponer, también produce daño. Y la larva, el daño lo hace en el botón floral, en las fibras y en la semilla. Ataca durante la floración, disminuye los botones florales, impide la floración y la fructificación del algodón. Y cuando el ataque se da un poco más avanzado, ya cuando está fructificado el cultivo, reduce la calidad de la fibra y de la semilla. Son de hábitos diurnos, generalmente no solo atacan algodón, atacan otras malváceas también, pero muchas veces hacen una... los adultos migran desde las hierbas silvestres y malváceas hacia el algodón. La hembra, nuevas que salen de la diapausa, necesitan alimentarse primero del polen del algodón para iniciar su ciclo reproductivo. El rango de temperaturas óptimo va entre 24 y 29 grados, con alta humedad relativa. Tienen una cierta quiescencia durante el verano. El ciclo dura entre 18 y 20 días aproximadamente y puede tener de 3 a 6 a 7 generaciones por año. ¿Sí? Es multivoltina y la diapausa la hace como adulto en el invierno. Acá pueden observar las larvas adentro del fruto, de la pepita, del algodón, de la pepa, de la cápsula. Y acá tienen el adulto. Está por producir el daño. Bueno, este es el periodo de mayor susceptibilidad. Ataca al cultivo desde los 30 días hasta los 95 días del cultivo. O sea, desde que se está apenas empezó a formarse la flor hasta el estado ya de fructificación. ¿Qué hay que tener en cuenta para el manejo? Que los adultos tienen una alta capacidad de dispersión, que atacan desde las zonas donde estuvieron refugiados durante el invierno, montes, pastizales, cunetas, desagües, que muchas veces las larvas y los huevos son transportados por el acopio de los distintos materiales, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que hacer los monitoreos
Lo que se usa normalmente son trampas de feromonas, donde son atraídos tanto los machos como las hembras. Lo ideal es hacer el monitoreo antes de la siembra, durante el cultivo y después de la cosecha del cultivo. Hay que seguirlo muy de cerca. En los bordes libres de malezas o de pasto, monitorear la población de adultos previo a la siembra. Las trampas generalmente son obtenidas de Senasa, ¿sí? Se los dan a los productores porque acá hay un control ya gubernamental, porque es una plaga que produce muchísimo daño. Bueno, como ven, si bien es un orden donde es muy numeroso, no vimos tantas especies, sí lo importante es que vimos un grupo de especies que son plagas clave de muchos cultivos. Si tenemos que resaltar acá, estaríamos viendo los gusanos blancos, Dilobodeus abderus especialmente, después todo lo que son gorgojos, diferenciar lo que son gorgojos de granos almacenados, multivoltinos, de menor tamaño, picudos, de los gorgojos que encontramos en el suelo, que tienen una sola generación por año, y después las dos especies, digamos, que las vimos particularmente, como el picudo de la soja y el picudo del algodonero. Una especie benéfica, que son los coccinélidos, que son muy importantes en el control biológico, que la vamos a ver mucho en el campo, tengan en cuenta eso. Siempre cuando estudian los ciclos de los cultivos, como hicimos con las orugas cortadoras en Lepidóptero, dividan el año en las cuatro estaciones y vean en cada estación qué estado de la plaga tienen y qué estado del cultivo, para poder decir, bueno, en qué momento voy a monitorear, en qué momento producen el daño. Bueno, con esto cerraríamos el tema, coleóptero, y los veo para la próxima clase. Gracias.